Y llegó a mamantar en el Día de Reyes. Y hoy les tengo una sorpresa muy especial, porque en un ratito nada más les voy a mostrar a los Reyes Magos en dibujito animado y también con la música de la querida Mercedes Sosa. Pero además, en este programa tan especial les he traído a Diego Torres. A Diego Torres, que también va a ser papá y está intrigado en lo que le pasa en la panza de su mujer, de Débora Bello. También va a ser parte del amamantar del día de hoy. Como si esto fuera poco, vamos a estar recorriendo algunos de los mitos de la lactancia, porque hay muchas cosas que se dicen en torno a dar teta y yo he traído a seis de ellos para poder compartir e informar sobre lo que sucede en la lactancia. Pero vamos a comenzar con la natación para bebés. Natación para bebés, o mejor dicho, como se le dice, matronatación. Y cuando hablamos de la natación de los bebés, no hablamos de aprender a nadar. El concepto es mucho más amplio, porque los chicos recién están preparados para aprender a nadar entre los 4 o 5 años. Ya empiezan a poder hacer un buen crawl, un movimiento de pecho a la perfección. Pero antes hay un momento muy especial que sucede en el agua. En el agua donde ellos empezaron a hacerse seres. En ese agua que tiene el vientre materno y comienzan a formarse. Por eso los invito a escuchar en este video lo que es la matronatación, que el agua es un instrumento de enriquecimiento básico para todos los niños. Un poquito depende de la edad de los niños. Cuando son muy chiquititos, y me refiero con 3, 4, 6, 10 meses, incluso hasta el año, es un poco adaptación tanto del padre como del niño al agua, sobre todo de los adultos, cómo tienen que coger al niño, cuándo se le puede sumergir, iniciación a la flotación dorsal, y al bebé adaptación al medio acuático, sencillamente. Ya van siendo un poco más mayores. Entonces los niños ya aprenden a desplazarse con material auxiliar, se les enseña a entrar y a salir del agua, a tirarse y lo que es un poquito lo que es a bucear. Y eso más o menos son los objetivos para trabajar con niños desde los 3 meses hasta el año y medio o 2 años. Cada instalación un poco pone sus límites de edades, entonces yo aquí trabajamos hasta los 2 años, 2 años y medio como mucho en matro, porque ya cuando empiezas a exigirles determinadas actividades a los críos, con los padres no es incapaz de hacerlo, porque los padres no tenemos la suficiente autoridad en ese caso con los niños para que puedan trabajar, porque los críos quieren jugar con el padre. Entonces ya en esa edad, 2 años, 2 años y medio, ya recomendamos pasar con monitores. Ustedes a conocer lo que es la alimentación a libre demanda. ¿Cuándo es la alimentación? ¿En qué momento se debe hablar de libre demanda? Por eso los invito a escuchar estas palabras de la mano de Cecilia Carplos. Hola, soy Beatriz López, educadora prenatal, consejera de lactancia materna y mamá lactante. Y hoy vamos a tocar el tema sobre qué significa amamantar a libre demanda. Amamantar a libre demanda. Empecemos por definir ¿qué es libre demanda? Significa que el bebé debe comer cuando lo desee, el tiempo que lo desee, hasta cuanto quiera en cada toma. La OMS recomienda que el bebé debe tomar pecho a libre demanda y exclusivamente los primeros 6 meses de vida. La lactancia a libre demanda implica también que el bebé establezca su propia medida de satisfacción. No en onzas ni en minutos, sino con su propio esquema. Esto lo garantizamos siguiendo unos procedimientos sencillos. Desde su nacimiento hasta 2 o 4 días después, mientras hay solo calostro y no ha bajado la leche como tal, pegamos al bebé al pecho, a cualquiera de ellos, y lo pasamos de uno al otro libremente, cuantas veces queramos y cuantas veces bebé quiera también. Una vez que la leche ha bajado, debemos asegurarnos que el bebé vacíe un pecho primero para luego pasarlo al otro. Es decir, no vemos el reloj, sino que sentimos, por ejemplo, la consistencia del pecho, si ya se puso suave. Apretamos y no sale leche. Es importante hacer esto para que el bebé tome no solo la mayor cantidad de agua, que es la que sale al inicio, sino que llegue a tomar la grasa, la cual está al final de la toma.
Esta es la que lo hace sentir saciado. Si tu bebé está comiendo cada hora y media o hasta cada 4 horas, es normal. Si quiere tomar el pecho entre ese periodo de tiempo para dormir o solo sentir succión, también puede ser normal. Bueno, ahí quedó muy claro cuando hablamos del concepto a libre demanda, pero ahora en particular, sobre todo en las madres primerizas, cuando empiezan a dar la teta, empiezan a recibir consejos de muchísima gente, de sus familiares, de la tía, de la abuela, de la suegra, a veces de gente que trabaja en la clínica donde estuvo internada, que por ahí no se han actualizado tanto, y por ahí de algún vecino que cruzó, escuchó y también opinó sobre cómo hay que darle la teta. Por eso he traído algunos mitos típicos o los más conocidos o que la gente suele decirte. Por ejemplo, vos no tenés leche. O yo como no di, dicen muchas madres, vos tampoco vas a poder dar porque vos no tenés leche. Eso es un mito, porque todas las mujeres pueden dar la teta, todas las mujeres tienen leche. Hay excepciones. Esa excepción, que un día voy a disponer un programa especialmente, tiene que ver con unas enfermedades en particular donde la mujer puede no tener leche. Pero eso sucede, debe haber 10 mujeres en el mundo entero que lo puedan llegar a tener. Es algo casi imposible. Por eso voy a ir al primer mito que habla de que no tienes leche. Y acá les voy a decir, porque a pesar de que la mayoría de las mujeres dicen que no tienen leche, es como pensar que la mayoría de las personas menores de 20 años van a sufrir un infarto. Es como algo imposible de pensar. Los pechos pueden funcionar perfectamente, igual que otros órganos del cuerpo, y no hay ninguna razón para pensar que va a fallar. De hecho, la verdadera hipogalactia, que es la baja producción de leche, es muy rara y casi no ocurre, lo que yo les decía hace un ratito. La leche se produce cuando succiona un bebé correctamente, así que es conveniente dar el pecho a demanda para que el mismo bebé vaya regulando la producción de los pechos. Ahí escucharon bien. Cuanto más pones el bebé al pecho y más tiempo succiona, más leche vas a generar. Por eso yo, madre que fui donante, lo he comprobado, porque mientras que ponía a mi bebé de un pecho, del otro con la máquina, me iba sacando leche. Y si no me sacaba, seguía produciendo y seguía produciendo. Y cada vez más podía alimentar al barrio entero, como decía mi marido. Así que es muy importante saber que el secreto de la bajada de leche, de la cantidad de leche que una puede producir, está en cuántas veces una mamá pone el bebé al pecho. Vamos al segundo mito. El segundo es, tu leche no es de calidad. ¡Wow! ¿Cómo tu leche no es de calidad? Todas las leches maternas son de calidad. Aquí está la verdadera calidad, que es la leche que puede producir una madre. O a veces, muchas veces, oh, tu leche es muy aguada. Ya, tu leche no alimenta al bebé, dicen muchas mamás. O muchas veces ese mito dice que muchas mujeres se preguntan y se formulan, ¿pero le está sirviendo mi leche? ¿Lo ayuda a crecer? Bueno, chicas, les aseguro que el mejor alimento de un ser humano a otro ser humano es la leche materna. ¿Cómo tu leche no va a ser de calidad? Puede suceder que mujeres están estresadas y le baja poca cantidad de leche. Aunque sea esa poca cantidad de leche, y a veces, que yo no sugiero, complementan con leche de fórmula, es importante. Primero dale tu pecho. Tu pecho le va a dar no solo el alimento que necesita, sino los anticuerpos que no hay leche creada por la mano del hombre que le pueda dar. Así que tu leche es de calidad, es la única. La comprada no tiene esa calidad, porque el anticuerpo solo de humano a humano lo podemos pasar. Vamos al otro mito. No me quise enojar, pero bueno, me inspiro cuando digo esto, porque mi leche, ¿saben lo que vale? Millones y millones de dólares. Nadie lo va a poder pagar. Y la tuya, menos la que le das a tu hijo. Amamantar a horario. ¿Cómo amamantar horario? Si recién hablábamos de libre demanda. Bueno, muchas mujeres, hay otros mitos que están mucho más extendidos, que decían que hay que amamantar 10 minutos de un lado, 10 minutos del otro. No, chicas, esto es un error. Y lo han comprobado médicos, científicos, de que la leche materna se divide en realidad en 3 etapas cuando uno médico pasteuriza una leche de una mujer que dona, porque al dividirla en 3 etapas, depende si es un bebé prematuro, un bebé con determinada infección o un bebé ya amamantado a leche, cualquiera de esas 3 etapas que se puede vivir la leche puede servir a un bebé o a otro. Pero ¿por qué es importante que el bebé te vacíe primero un pecho y después comienza a tomar del otro pecho? Porque el pecho
baja, la primera leche es un poquito aguada. Hablamos después del calostro, ¿no? Después de los días de calostro, es decir, cuando uno tiene la bajada de leche. La primera parte es aguada y después baja lo que uno conoce como el Nestum. Bueno, es la leche más pesada, la que es más grasienta y que le va a traer satisfacción a tu bebé. Por eso es importante, cuando uno empieza a acostumbrarse a tener al bebé en el pecho y a regular él el horario y vos, mamá, él no te tiene que dominar a vos, sino son conjunto, de que primero vacíes un pecho y en la siguiente mamada bajes el otro pecho. Me han enseñado, por ejemplo, de cambiarte el anillo de casamiento. De un lado te lo pones, que sabes que te vació ese pecho, y después te pones del otro para que te vacíe el otro, así te vas ayudando vos con la memoria. Pero te aseguro que si sentís tu cuerpo, sola te vas a dar cuenta que va a ir bajando la leche a poquito y vas a sentir cuando la congestión te llama de que un pecho tiene que ser vaciado primeramente antes que el otro. Así que tu leche alimenta, es de calidad y además no tiene horario. El tercer mito, el cuarto mito, ¿cuál es? A ver, señor director, vamos a verlo. Dar pecho duele. No es cierto, mujeres. Dar el pecho no duele, no debería doler. Si te duele cuando amamantás a tu hijo, es probable que el agarre no sea el correcto y por eso vas a producir grietas. Lo mejor para solucionar las grietas es que el bebé mame en una postura correcta y que el pecho pueda estar al aire para que las grietas se curen. ¿Y cuál es el secreto? Es que el pecho del bebé, la areola del bebé, la areola de la madre, es el lugar donde el bebé tiene que tener la posición de los labios. El pezón tiene que caer adentro de su boquita. Esa es la posición correcta. ¿Cómo haces para que esto se logre? Y muchas veces, mamás que van a estar recordando acá, Vero, a ver si vos lo recordás, cuando un bebé, vos lo acercás al pecho, empieza a abrir la boquita, Si vos le jugás con el pezón, con tus deditos movés el pecho y con el pezón le vas abriendo la boca, llega un momento que le abre así. Ahí es el momento que vos le tenés que encajar la boca, en la teta, en el medio de la boquita y vas a ver que su labio va a pegar en la areola y solo el pezón va a descargar la lechita, porque él con su boquita, con su lengüita, se ayuda en el pecho, va empujando, va ordeñando tu pecho y hace que caiga correctamente la leche. Por eso, mamá, si vos observás que el bebé te agarró el pezón, no, es un error. No lo arranques, no lo saques de golpe. Con este dedo, el chiquitito, se lo pones en la comisura de la boca y solo va a abrir la boca. ¡Ah! Y cuando abre la boca, ahí lo ayudás a que coloque bien el labio en la areola para que pueda succionar de manera correcta. Entonces, mamá, el pecho no duele. Dar el pecho no duele, no debería doler. Después, el mito número 5. Si das pecho, no tomes remedio. Y acá quiero hacer un alto, porque esto es muy importante, ¿eh? Muchas mamás dejan de amamantar porque comienzan a tomar un remedio porque el prospecto dice en caso de lactancia no. Ahí está la página. Esta es la página correcta a la que ustedes tienen que consultar. www.e-mediolactancia.org. Ahí hay una lista infinita de remedios que las mamás pueden tomar tranquilas, que no le pasa nada al bebé. Así que atención, esto lo pueden hacer. Y hay un dato muy importante, cuando una mamá se tiene que operar y tiene que dar de mamar a su hijo, hay un secreto. Si ella se prepara, hablamos de prevención, vamos sacando la leche unos días antes, guardamos en el freezer, tu bebé durante la operación va a poder tomar tu leche, va a poder tomar tu calidad de leche y así vos te vas a quedar.